BestDay.com presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana ya de lunes 8 de octubre. Si están desayunando, muy buen provecho. Acompañen su desayuno con un buen cafecito para que terminen de despertar y continuar con sus actividades matutinas. Y por supuesto, antes de empezar sus actividades, pues estar bien informados acerca del pronóstico del tiempo. Precisamente estamos observando la imagen de satélite donde les comento que se prevén tormentas puntuales a torrenciales en el sureste del país. La tormenta tropical Michael estará ocasionando lluvias puntuales muy fuertes a intensas y oleadas elevado en la península de Yucatán. Por otro lado, para hoy el frente frío número 4 se extenderá en el norte de México, favoreciendo el desarrollo de nubes de tormenta y vientos fuertes en las regiones de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Regresando a Michael, bueno, probable huracán con categoría 1, se localizará al noreste de las costas de Quintana Roo y su circulación estará ocasionando potencial de tormentas acompañadas de granizo y vientos fuertes en la península de Yucatán, con posibles trombas marinas frente a la costa oriental de dicha región. Y mientras que el abundante ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y una zona de inestabilidad atmosférica superior estará reforzando el potencial de tormentas en el sur y sureste del territorio nacional. Y ahora sí nos vamos a las temperaturas para el día de hoy, y es que en la zona de Veracruz, Coatzacoalcos, tendremos temperaturas máximas de entre 30 y 31 grados, las mínimas ahora por la mañana que oscilan entre los 24 y 25 grados, generando en Veracruz y en Coatzacoalcos un ambiente caluroso. Y en cuanto a las condiciones de cielo para ambas regiones, tendremos el día de hoy un cielo de despejado a medio nublado, estaremos descansando un poco de las lluvias. Mientras que en Jalapa se esperan tormentas durante todo el día con actividad eléctrica, según el Centro Meteorológico, una temperatura máxima de 23 grados por la tarde y ahora la mínima que está en 18 grados, provocando un ambiente de templado a cálido en la región de Jalapa. Y ahora continuamos con la región de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, que tendrán máximas de 30 y 32 grados. Ahora las mínimas en la mañana que oscilan entre los 21 y 22 grados, provocando en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula un ambiente caluroso para el día de hoy, mientras que en San Cristóbal de las Casas se espera una máxima de 19 grados, ahora la temperatura mínima que está en 12 grados Celsius, y nos vamos ahora a la región de Comitán, donde se espera una máxima de 24 y la mínima que está en esta mañana de 15 grados. Esto quiere decir que en San Cristóbal de las Casas y en Comitán, por las mismas temperaturas, se espera un ambiente de templado a cálido para el día de hoy. En cuanto a las condiciones de cielo, les comento que en Tuxtla Gutiérrez presentará un cielo mayormente nublado para esta mañana, mientras que en San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Comitán se esperan lluvias aisladas el resto de este día con actividad eléctrica, según el Centro Meteorológico, así que recuerden tomar las debidas precauciones para evitar accidentes. Nos vamos ahora al pronóstico para Mérida, Campeche y Villahermosa, Tabasco. Temperaturas máximas que oscilan arriba de los 30 grados Celsius en el caso de Cancún y Chetumal, 28 grados y 32 será la máxima. Mínimas que están oscilando en esta mañana entre los 23 hasta los 25 grados Celsius en el caso de Campeche. Las mínimas, esto provocará un ambiente caluroso para el día de hoy. Y en cuanto a las condiciones de cielo, según el Centro Meteorológico, para Mérida y para Cancún habrá lluvias, sobre todo en Cancún habrá lluvias intensas en este día con actividad eléctrica, en Mérida lluvias aisladas el resto de este día. En Campeche tendremos un cielo despejado a medio nublado, mientras que en Villahermosa, Tabasco y Chetumal un cielo mayormente nublado para esta mañana. Así es que bueno, ya lo saben, están bien informados acerca del pronóstico del tiempo, tomen sus precauciones, pero síganla pasando muy bien en esta mañana de lunes. Y si están planeando unas vacaciones, una escapadita por ahí con su familia, con sus amigos, pues entonces pongan atención y escuchen la siguiente información. ¿Cuál es tu sueño? Pues que él tenga un futuro mejor. No, papá, viajar a la playa. Viajar, tener una segunda luna de miel. Viajar a Nueva York. No, no, a Orlando, imagínate. ¿Sabías que puedes viajar gratis? ¿Eh? No te creo, nadie te regala nada. ¿Sí? Me voy mañana. Viaja gratis con Best Day. Regístrate y gana hasta 75 mil puntos. Vacaciones Best Day. Ahí está uno de los tips para que pasen unas excelentes vacaciones. Y bueno, también yo les voy a recomendar dos, tres cositas para que pongan atención y pasen sus vacaciones de manera muy, muy eficiente. Número uno, tu maleta debe incluir desodorante. Eso es fundamental para que uno no ande oliendo mal. Repelente de mosquitos, porque luego vamos a un lugar y no podemos disfrutar porque los mosquitos nos están molestando. Sandalias, al menos una chamarra y un outfit formal. Nunca se sabe de dónde terminarás en tus vacaciones, así que tómenlo en cuenta. También al empacar, procura poner tus objetos de baño en una bolsa sellada o en alguna parte de la maleta en donde tu ropa no corra riesgo de mancharse. A veces suele pasar que se nos riega el champú, la crema y es todo un caos. Pero bueno, ya están bien informados acerca del pronóstico del tiempo, los tips de vacaciones. Sigan pasando una excelente mañana de lunes. Yo me despido, les mando un beso. BestDay.com presentó.